Thank you.
Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Con las luces no puedo ver si son... Son como 400 personas, ¿no? Sí, seguramente. Así que bueno, un placer que hayan venido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, noche invernal y realmente fría. No sé si ustedes tienen más frío que nosotros, pero me imagino que sí, ¿no? Ya hace bastante frío. Bueno, básicamente este año comenzamos con este nuevo proyecto que tenemos aquí en la Escuela Universitaria de Música. Es una idea que viene de la parte de práctica en conjunto, en realidad. La idea no fue mía, fue de Martín García, el director, de crear no este ensamble, sino esta clase de interpretación de instrumentos, bueno, clásicos y de repertorio clásico en instrumentos de cuerdas. Esto no había en la UM, yo había hecho un pseudo intento de intentar una orquesta de cuerdas que lamentablemente no tuvo mayor proyección más que para el primer festival que logramos aquí hace 2 años. Y la idea era formar grupos pequeños y bueno, trabajar un tiempo, un semestre, en este caso fue un poquito menos de un semestre, unas semanas, pero ya con muchas ganas de comenzar. Para mí es un honor y un gran placer tocar por primera vez, creo que en mi vida, música de cámara con alumnos míos. Y para mí es un honor, además que una responsabilidad bastante grande. Pero la idea no es solo coacharlos, digamos, ser de coach. Ahora yo estoy tocando, por lo tanto, estamos de igual a igual. Es un ensamble en el cual si bien recién empieza con todos sus errores y sus cosas, la idea de esto es que ellos se comuniquen a través de la música y que comunican sus ideas, que se expresen y que sean libres por primera vez en la música sin tener que seguir quizás una batuta o alguien que te diga qué hacer. Este es el lugar para hacerlo, la música de cámara. Este curso está abierto para todos los alumnos de la UM y para todos los alumnos de la UM. Pero bueno, en principio tenemos un invitado filtrado, pero bien lo queremos aquí. Pero en principio formamos este pequeño cuarteto que quizás en los próximos semestres se va agrandando o no. Veremos. Decirles eso, que es un nuevo experimento de la UM. Y tenemos muchas ganas de compartirlo con ustedes. Vamos a ir mejorando y trabajando, obviamente, eso es lo que queremos. Pero bueno, bienvenidos a este... Hoy nace algo. Espero que lo disfruten. Hasta luego. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.